hi manuel good evening how are you manuel can you hear me Okay. I don't know if you can hear me. I don't hear you. I don't hear you. Okay. So it will be great if you can say me something. Just let me start sharing our screen. The screen, I mean. Bueno, Manuel. Ahorita estamos solo tú Y, yo. y... Y si sí, quisiera que me confirmara si me oyes, si me puedes ver o algo, al menos por el chat, si pudieras encender tu cámara, sería excelente. That would be absolutely great. Porque, como comprenderás, bueno, la clase ya está completamente lista para empezar ahorita, pero. No sé si comenzar o no. Vamos a ver solo un minuto porque uh, primero que no nos dejan eh, digamos estar mucho tiempo al inicio sin dar la clase y luego que a mí tampoco me gusta entonces vamos a ponerlo en, en el grupo. Hi students, the class is ready. Um, no. Is I uh, We are waiting for you. Okay, then we have Carlos. Great. Hi, Carlos. Good evening. Can you hear me? No sé me puedes oír, Carlos. Yes. Okay, great. Excelente, pues sí, es que no me contestaba Manuel, entonces quería confirmar. Entonces, comenzamos ya, ahora que ya tengo la confirmación de que sí me están escuchando. So, if you remember, this is the name for our section for this week. Son los temas que estábamos viendo ayer, ¿verdad? The family. If you remember the practice that we do we have done les mostraba esto que lo estaba implementando, que debería haberlo hecho antes, pero bueno, our summary para toda la semana, for whole week. Entonces, eh, ayer comenzábamos a hablar sobre la familia, ¿verdad? En general, eh, la familia, eh, los miembros, anécdotas, historias, etc., ¿verdad? El punto era hablar, es proporcionar el vocabulario. De la familia. Entonces, eso es lo que estábamos haciendo ayer. En la familia Part 1. Luego comenzamos a hacer unos exercises. If you remember, we made three. Ok. On the platform. Hi, Eli. Hi, Jonathan. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Nice to meet you. To both you again. Ok. Great. So, we were talking about this and then we have this ugly chart teníamos este cuadro este esquema que estaba un poquito feito visualmente eh, a la hora de la gramática pues claro que no sirve pero ya saben ¿verdad? me gusta hacer todo excelentemente bien ayer no pude tuve que recurrir a esto lastimosamente ahora sí tenemos esto entonces acompáñenme por favor redoble de tambores vamos a eliminar esta ok nos deshacemos de ese, feito. Y nos quedamos con este. Que para efectos del caso, pues es lo mismo, pero se ve mejor, se comprende mejor, está más ordenado. Okay? It's, it is better, better. Ok. So, I hope you comprehend better this time what I am talking about. Eh, espero que esta vez se entienda mejor de lo que estaba hablando ayer, de lo que estábamos hablando. Por supuesto que ayer se entendió y me alegra. Pero digamos que ahora está más claro, ¿verdad? Más bonito, más comprensible. Entonces, todo esto, todo este árbol genealógico, eh, está hecho, si ven, desde la perspectiva de, de mí mismo, ¿verdad? Desde mí. Entonces, si, si yo lo veo desde mí, déjenme sacar el puntero láser este es mi padre obviamente mi madre mi hermana mi hermano pero si fuera qué sé yo por ejemplo desde padre entonces este sería mí, y este madre y este padre y este son vea entonces es muy importante tener clara la perspectiva porque si no nos podemos confundir entre tantos miembros de la familia de los que estamos hablando de we are talking about so that is an important part to, to know it and then Uh, what else? ¿Qué más tenía para decirles? Bueno, sí, tenía unas cosas que aclararles aquí. Ok. No sé si algunos hizo la pregunta de qué tan lejos llegaba el chart anterior. Teníamos me como nivel principal o, o inicial, por así decirlo. Luego mother and father, grandpas, grandparents, ¿verdad? Abuelos. Grandfather, grandmother, and again, y luego great grandfather, great grandmother, etcétera. ¿verdad? Entonces decíamos que esto ya, estos ya eran bisabuelos, the great grandparents, los bisabuelos. Excelente. Alguno se ha preguntado cómo decir tatarabuelo? Because we didn't talk about that yesterday. No, <laughs> no, you didn't think about it. Okay, that's great. That's great. That is because I prepared this. esa a, sí, that's why I prepared this. I'm sorry. That's why I'm, i prepared this. Eso es la razón por la cual preparé esto, para 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 luego decir tatarabuelo y en español. A veces lo hacemos hasta chiste y decimos un millón de veces, tatara, 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 como que es trabalenguas, ¿verdad? Y agregamos un millón de esos prefijos, el tatara. Cada tatara quiere decir eh, una generación de la familia anterior, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer en inglés para generar eso es poner great. Si ¿Sí ven, eh, es como también agregarles prefijos a esas palabras, a father y mother. Primero le agregamos grand y luego great. Cuando querramos agregarle más para ir más atrás en el tiempo, por así decirlo, de la persona de la cual estamos hablando, we are going to use great again, not grand. No vamos a agregar grand, ese es solo una vez. Luego lo que vamos a ir haciendo es agregar great cada vez que nos querramos referir a una persona de la generación anterior. Entonces mi, mi cinco veces tatarabuelo sería five times great grandfather. No sé si se comprende esa parte, yeah. Por eh, eh, ejemplo, grandfather es abuelo, sí, great grandfather es bisabuelo uh -huh. y tatarabuelo sería great. Great grandfather. Sí, correcto. Dos oh. veces seguido. Así como oh. lo que decía en español. Uh -huh. Decimos tatara, 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 tatara. Y suena repetitivo, pero eh, digamos que es correcto decirlo. Pues también en inglés iríamos agregando. Great, 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 great grandfather. Ok. Uh -huh. En algunas ocasiones se suele utilizar el guión. Aquí yo lo he utilizado porque, porque los cuadritos tenían que ser más cuadrados, no tan rectangulares para tener el espacio adecuado, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden encontrar todo unido, así como está en la parte de abuelos, grandfather, grandmother, o por, separado por guiones, aunque sea una sola línea. Entonces esto también lo podrían encontrar así, se lo pueden escribir en el chat. Great. Great grandfather. También es posible que se lo encuentren así. Ahora bien, otra cosa importante aclarar: something that you must know is: Great grandfather stands for bisabuelo. Great grandfather significa bisabuelo. ¿Ok? Gramaticalmente. Pero a veces, en vez de poner dos veces great para decir tatarabuelo, lo dicen igual que bisabuelo. Entonces, en inglés, si, si nos ceñimos a las reglas, si queremos hablar correctamente, great grandfather solo es bisabuelo. Pero en la práctica, por uso coloquial, por facilidad de lenguaje, lo que sea, pues, costumbre de la gente, great grandfather, a veces también lo ocupan como tatarabuelo. Entonces sería como un poco de tener en cuenta eso, ¿verdad? Y si no estamos muy seguros de, de quién nos están hablando, pues preguntar: Hey, are you, are you talking about your great grandfather or your great great grandfather? Y en español sería. Estás hablando de tu bisabuelo o de tu tatarabuelo, ¿verdad? Ya del tatarabuelo en adelante, sí o sí van a ir agregando great, 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 great. Cada vez que quieran decir tatara. Entonces, eso sí que es como una parte un poco feita de, del uso que le dan ellos al lenguaje porque se da lugar a la confusión, right? You can get confused, maybe. So it is important always to ask, "What are you talking about?" ¿De qué estás hablando? Okay. Con este este apartado, is there any question? Hay alguna duda que tengan ustedes estudiantes? I know. I don't. You didn't have. Okay. Great. ¿Los demás? ¿Carlos? ¿Jonathan? ¿Manuel? Ok. Todo claro, ok. Gracias. Yes. Luego, eh, bueno, está digamos un poco sencillo, veíamos brother and sister, hermano y hermana, eh, uncle, tío, uncle's wife, que es, vendría siendo mi tía, pero no por consanguinidad, sino por afinidad. Y de ellos sale el cousin, que podría ser primo o prima. Ahí no se hace esa distinción, primo o prima, cousin. Luego, si yo tuviera hijos, si fuera uno varón, diría son. Si fuera hembra, diría daughter. Y si alguno de mis hermanos tuviera hijos, entonces tendría nephew para sobrino y niece para sobrina. ¿Ok? Dice Carlos que todo está claro. Excelente. Luego, eh, digamos que hasta aquí sería como bastante de lo que hemos visto, de casi todo de lo que se puede hablar respecto a los miembros de la familia. Y luego podrían preguntar, hey profesor, pero ahí no está nuera, no está yerno, no está suegra, no está suegro. ¿Cómo vamos a decir eso? Y cuando tenga que decirlo, ¿cómo me lo voy a inventar? Pues no se lo voy a inventar. Recordemos que ayer eh, decíamos, que cuando es una unión familiar por afinidad, es decir, por matrimonio, no por sangre, lo que vamos a hacer es agregar un eh, in love después del, del family member, ¿verdad? Entonces, para decir mi cuñado, yo diría my brother in love, mi hermano legal, ¿verdad? Por legal, por, precisamente por el tema del matrimonio. O para decir mi cuñada, my sister-in-law, my mother-in-law, mi suegra. Ok, my son. Ver, sí, creo que sí está bien dicho, my son-in-law, mi yerno. Uh -huh. Ah, la suegra diría eso. Ajá, sí, 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 ahí, ahí claro, ahí eh, cambiándome de, de roles, ¿verdad? dije todas esas. Cuestiones y excelente observación, porque al principio les dije, hay que tener cuidado aquí, ¿verdad? Desde qué perspectiva lo estoy viendo. Desde el mí no es lo mismo que verlo desde Great Grandmother, de allá. Allá, ya cambia todo, tiene su propio esquema de árbol genealógico, ¿verdad? Pero sí, esos serían como los ejemplos. Ok. Entonces. Para terminar este apartado, ¿quedó alguna duda? Yes, uh, and for uncle, uh, sorry for uncle's wife, I can say uh, uncle-in-law. Uh, sorry, uh, aunt-in-law. Aunt-in-law. Eh, sí, podría ser. Lo que pasa es que, eh, sí, siguiendo la regla, podría ser, podría ser, ¿verdad? Porque digamos que mi tío es el, mi tío de familia, de, de sangre, por así decirlo, y él se casa con una mujer, entonces ella no es familia mía por sangre, sino por afinidad. Entonces, sí, sigue la regla de ser aunt in law ¿verdad? Pero, ¿qué sucede ahí? Que normalmente cuando vemos hacia arriba... En, en este esquema del árbol genealógico, no solemos usar el in love. Lo solemos usar cuando es horizontal, para, para cuñados, o cuando es hacia abajo, con yernos y con nueras. Pero sí, digamos, si, si nos ponemos estrictos con la regla, podría entrar un sin love. En ¿Eh? love sería como que los que están en, en, a mi altura, ¿verdad? Y a, hacia abajo. Sí, sí, sí. Por costumbre. En love. Eh, se lo puedo escribir en el chat. Entonces, como les digo, gramaticalmente sí estaría correcto porque esa tía no es tía por sanguinidad, sino por, af por, a por afinidad. Pero por costumbre se suele hacer horizontalmente o hacia abajo, ¿verdad? ¿Hay alguna otra duda? No, great. Entonces podemos seguir con lo que teníamos ayer. Y cielos, tenemos que darnos prisa. Ok, let me go back. Uh, let me move to the platform. Ok, entonces teníamos esto y vimos este video, ¿verdad? Tell me about your family. Sí, lo vimos ayer, recuerden. Entonces era una pequeña conversación entre la familia, entre las personas que se preguntaban, hey, ¿cómo es tu familia? ¿Verdad? Aquí y allá, excelente. Entonces luego estábamos. Eh, Completando este ejercicio acerca del árbol genealógico de Sam, if you remember, But there's a problem. The platform erased our progress. La plataforma borró nuestro progreso. Okay. Pero, pues es sencillo, ¿verdad? Ustedes lo estaban haciendo rapidísimo ayer, entonces sé que no les va a costar. Igual solo habíamos hecho tres. So, if you want, we can continue with our practice. With the family's practice, la práctica de los miembros de la familia. ¿Okay? Entonces, tal vez les parece si se los muestro otra vez, un poco así en grande. Tenemos estas palabras a la izquierda para ir completando abajo. Y tenemos que ir rellenando en los espacios en blanco desde la perspectiva de Sam. ¿Verdad? Ok. Entonces, la primera pregunta que nos dicen es. Andy is Sam's grandfather and Martha is Entonces grandmother. grandmother of course. Then Chris is Sam's ¿Está arriba Chris de Sam? Justo arriba que sería? Father, father his father, right? Chris will be <coughs> Sam's father. Okay. Then the number 3. Manuel is Sam's Manuel was here. ¿Qué está. Si Manuel está a la altura de Chris. Uncle. Uncle, right? Uncle. Then the number 4. Sam is married to Yumiko. She is his sister. Are you sure? Uh, no, sorry, sorry. Are you sure what you are saying? Uh, wife. wife, 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 right? Be careful with that. Okay. Yeah. Uh, he's married with Jimika. She is his wife. Okay. The fifth. Sam has a brother, entonces ya nos dice que tiene un hermano. He is married to Lisa. Lisa is Sam's sister-in-law. Sister-in-law, right? And we have it right here. Sister-in-law. Sister-in-law se dice porque está a la par está horizontalmente en la misma categoría en la misma Generación familiar, por así decirlo, entonces sería su cuñada. Déjenme ver si lo ponen con. Sí, con guiones. Se puede poner tanto con guiones como sin guiones. Teresa is the daughter of Manuel. She is Sam's. Oh, sí. Goes in, right? Goes in. Then the last one, the number seven. Jim and Lisa have two babies, Kelly and Jimmy. Kelly is Sam's blank space, and Jimmy is his ne nephew. We have the niece. Niece. Yes. yes. Kelly is Sam's niece. Okay, we are going to check them right now, and all of them were correct. Todos estaban correctas. So you did it very well. Todos lo hicieron muy bien, okay. Y eso a mí me deja tranquilo pues, porque es como una, un respaldo de que se está entendiendo los contenidos, se están entendiendo. Entonces felicitarlos, verdad, verdad, aunque Tal vez parezca sencillo, algo de la familia, pues siempre es una, una prueba que se les está haciendo. Entonces, muy bien. Excelente. Hasta ahorita, ¿cómo sienten todo? Vamos bien, vamos un poco rápido, vamos lento. Todo bien, todo bien. Desde igual. Awesome. Because we are going to move forward to our next topic, the present continues. Okay. Now we are going to continue. Entonces, if you check the lesson objective about this lesson, the number 5.3, it says at the end of this lesson, participants will be able to ask and answer questions using the present continuous. Yo sé que la traducción está justo abajo. No, no es tanto que me interesa que vean la traducción, sino hacer énfasis en esto. Participants will be able to answer, to ask and answer questions. Que sería eh, exactamente esto. Los participantes serán. Capaces de hacer preguntas y responderlas, ¿verdad? ¿Por qué quiero que, que se fijen en eso? Porque la plataforma solo nos va a mostrar un video, que ya lo vamos a ver, pero nos va a mostrar un video solo de preguntas. Cómo responderlas y cómo contestarlas. Pero todo un tense, todo un eh, tiempo verbal no se compone solo de ello, sino que de las... estructuras, verdad? Las cuatro estructuras gramaticales que ustedes pueden formular. So, I prepare something for that. Preparé algo para ello para que lo veamos ahorita. Pero primero, first we are going to watch this. Okay. So please pay attention carefully, and if you have any trouble, you can say me. Okay. By the way, hi Jensi, good evening. Hi, good evening too. Sorry to be late okay, My apology. Hmm. okay. But, uh, i got a last minute emergency meeting okay i comprehend don't worry okay great so pay attention to the video are you ready to study present continuous i want you to play the audio program and follow us on the explanation before we begin i want to remind you present continuous is used for actions that are happening right now with this in mind, let's listen. Present continuous. Are you living at home now? Yes, I am. No, I'm not. Is your sister working for the government? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are Ed and Jill going to college this year? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Where are you working now? I'm not working. I need a job. What is your brother doing these days? He's traveling in the Amazon. Who are your parents visiting this week? They're visiting my grandmother. Again, it is important for you to recall the difference between these two tenses. Remember the simple present is used for habitual actions and present continuous is for actions that are happening right now. This is how we ask yes no questions in present continuous. B plus subject plus verb, ing plus complement plus question mark. Read the example with me. Is she eating? Yes, she is. No, she's not. And to ask wh questions, we add the question word needed at the very beginning of it. Let's work it out. What is she eating? She's eating pizza. Note. And never forget that we need the verb be plus ing for affirmative, negative, or questions when using the present continuous. So, what are you doing right now? Type your answers in our discussion box. Okay, were you able to watch it? Todos pudieron verlo? Okay, yes. what can you tell me about that video? ¿Qué me pueden decir? Algo que les haya parecido curioso, interesante? pertinente anything What can you tell me I use the person okay. continuous with things uh, well with uh things that happen right now things that are happening right now okay that's right this es is correcto okay Anyone else another opinion? No? Okay, don't worry. Thank you, Jonathan. That is that was correct. Okay, entonces eh, la señorita nos estaba hablando del presente continuo, ¿verdad? Present continuous. I have it right here. Uh, let me check. Here. Nótese cómo se escribe continuous. Eh, incluso aunque este, este tema llevo años estudiándolo, desde hace años comencé a estudiarlo. He de ser sincero y todavía estaba chequeando eh, la escritura de Continuous, para ver si no me estaba equivocando. Porque es un poco confusa poner las tres vocales juntas. U, O, oh, U. Uh. So please be careful with that if you are going to write it. Ok, pero por el momento creo que no lo van a escribir. Igual, es importante mencionarlo. Entonces, eh, ¿qué sucede con este tense, con este tiempo verbal? We use it to talk about a thing an ongoing action, una acción que está desarrollándose, ¿verdad? Something that is happening right now, como nos decía Jonathan, y también como decía la señorita del video. Remember happen es el verbo suceder, pasar, ¿verdad? Entonces algo que está pasando ahorita mismo. Something that is happening right now in this moment. Puede ser de que la acción de la cual yo estoy hablando y se está desarrollando ahorita, haya comenzado un poquito antes sí. y evidentemente aún no haya terminado. Pero el punto para hablar de o hablar con el present continuous es describir el momento exacto actual, justo ahorita, no muy atrás ni adelante, justo ahorita. Entonces lo comparaba ella, ¿verdad?, con el simple present. ¿Qué sucede con el simple present? Ambos son presents, ¿verdad? Present continuous y simple present. So, what's the difference between them? Que el simple present es para algo más general. Algo repetitivo. Algo de una rutina. Algo que se repite constantemente. ¿verdad? Puede ser de que yo todos los domingos vaya a correr al parque o puede ser de que en ese momento sea domingo sea hora de ir a correr al parque y diga yo estoy corriendo en el parque verdad entonces esa sería la forma de decirlo en present continuous yo estoy corriendo lo estoy haciendo en ese momento y en simple present I go to the park to run each Sunday right verdad entonces así lo hablo de una forma más general eso es el simple present Ahí cabe la posibilidad de que de que yo diga, por ejemplo, en este momento, yo les doy la clase a ustedes. I don't know, any um, anyone of you ask me. Hey, Daniel, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Ah, yo les doy la clase. Sí, ok, está bien. Gramaticalmente está bien, pero sonaría mejor si yo les dijera, les estoy dando la clase, ¿verdad? Se hace un énfasis en que el momento es ahora. Me encanta esa frase. El momento es ahora y no no da lugar a que sea a pensar en que si es justo ahorita o algo que se está repitiendo, ¿verdad? Usualmente. Entonces, sí, al decir les estoy dando, entonces ya no hay lugar a dudas y uno sabe que estamos hablando del ahorita, de justo este momento. ¿Ok? Hasta este punto todo está claro. Yeah. Yes? yes. Ok, great. Entonces, como les decía, la plataforma solo enseña la parte de preguntas y un poco de respuestas. Es verdad que en las respuestas son positive y negative statements, pero no va tan explicado como tal. Entonces, eh, quisiera que viéramos las estructuras gramaticales de este tiempo verbal. Okay. Entonces, para for the first one, para el positive statement, we have the subject plus the verb to be. No quise estar escribiendo siempre verb to be para hacerlos más cortos y que se vea mejor. Pero es verb to be, ¿verdad? Entonces, el sujeto más el verbo to be más el ING verb. Esto es lo que nos hace la diferencia con respecto al simple present. Si yo solo tuviera ya, subject plus to be plus verb plus complement, eso sería simple present, presente simple. Si yo no tuviera el ing, what is the ing? Es la forma ing al final de los verbos. Es como en el español cuando tenemos un verbo, por ejemplo, comprar y pasa a ser comprando, o comer y pasa a ser comiendo. O reír y pasa a ser riendo. ¿Verdad? Entonces, esa terminación de ando o endo es la terminación que se agrega en inglés. ING. Okay. Great. Entonces, tiene una forma eh, técnica para referirse a ella. No es. Eh, digamos, como lo oficial, decir ing form, sino que se llama gerundio en español y en inglés es gerund. So I'm going to write it on the chat. Esa es la forma correcta de referirse a ello gramaticalmente, ¿verdad? Ahora, es más fácil identificarlo, ¿verdad? Como ing form, ing verb, el verbo con ing al final. Entonces, está bien para nosotros, pero no podía dejar de mencionarlo que la forma correcta es decir gerundio, si es en español o gerund in English. So, if you find it um, sometimes or anytime, si alguna vez lo encuentran en algún libro de gramática muy avanzada, muy técnica o donde sea y dicen gerundio, a ah, ustedes ya saben que se refiere a la ing form, ¿verdad? Pero por ahora está bien quedarnos con ING. So we are going to add the ING verb and the complement always is optional. Siempre es opcional. En cualquier tense el complemento siempre es opcional, ¿verdad? Entonces, como decía, la diferencia entre positive, perdón, entre ah, present continuous y simple present is located here en in el ING. Para el simple present sería todo igual excepto por el ing no estaría, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver ejemplos. Más bien ya lo vamos a hacer. We can also have this. Podemos también tener este el negative statement. Subject plus to be plus not plus ing verb plus complement. Y si ven no sé si con esto notan algo diferente a los otros a las otras estructuras del negativo que habíamos visto antes algo que puedan notar así rápidamente no what about the auxiliar? There isn't any the auxiliar here, right? No hay ningún auxiliar aquí. En teoría, ¿verdad? Ahí no está escrito auxiliar, ¿verdad? Y veíamos que, por ejemplo, para el simple present, si es negativo, el negative statement, hay que poner do not, ¿verdad? Entonces ese do es nuestro auxiliar. ¿Qué está pasando aquí? En pasado se pone did not. En futuro will not. Porque aquí no tenemos auxiliar. Well, that's because the verb to be is like a, like a kind of auxiliar. Auxiliar. Ajá, en este caso está funcionando como el auxiliar, ¿verdad? Entonces la negación, el not, si lo queremos escribir de la forma abreviada, la contraction, will be combined with the verb to be. Entonces, si queremos decir, no, uh, you are doing something, en negativo, you are not doing something. Bueno, en ese caso sería anything. You are not doing anything. O you aren't doing anything. No estás haciendo nada. Okay. Entonces, sí, si ya tenemos ese... Verb to be y tenemos otro verbo que va a ser nuestro main verb en su forma ing. No vamos a agregar una, un tercer verbo que sirva como auxiliar, ¿verdad? Para ello ya ocupamos to be. Sí, Yancy? ¿Tienes algo que decir? Mm. Oh. Oh. No. Ok. That's great. Entonces sí, al menos aquí no se complicaron tanto. Eh, los hablantes de inglés y utilizan to be como una especie de auxiliar, ¿verdad? Entonces eso es bueno para nosotros. No hay que agregar un tercer verbo. This is going to be the structure for the yes or no question. To be plus the subject plus the ing verb and plus the complement plus the question mark. Okay. Entonces les decía, para las preguntas en ningún tense va a ir el sujeto al principio, ¿verdad? sino quería su auxiliar en este caso va a ir to be que aunque no lo pongamos como auxiliar sino como verbo to be este es el que se toma al inicio para indicar que esta es una pregunta verdad entonces es como muy muy parecido al simple present con la diferencia de que en lugar de auxiliar tenemos el verbo to be y en lugar del base form verb tenemos el ing verb or, the, or maybe the verb in ing form however you want y qué decíamos para las wh questions respecto a las yes or no anyone can remember qué decíamos de las preguntas de wh buenas noches que se usan para pedir más información, para dar una respuesta más larga. Of course, absolutely correct. Por supuesto que sí. Y adicionalmente a ello, con respecto a las de sí no, que la estructura va a ser la misma siempre, solo que agregando la, la WH word at the beginning, al inicio de la structure, ¿right? Y que quitando ese, ese pequeño detalle, pues la estructura es exactamente igual. A la yes or no question. Ok. Entonces, estas serían básicamente las cuatro estructuras gramaticales de este tiempo verbal. Eh, pero repito, es creo que se, sí, sería la primera vez que lo estamos viendo, que ustedes lo están viendo. Eh, tan, tan a fondo tan tanta gramática de este tiempo verbal y no es exactamente igual a los demás ¿verdad? por el tema del auxiliar por el tema del ing entonces no sé si alguien tiene una pregunta algo que no le haya quedado claro sería completamente normal con ese tema Joe, oh, no, no. Él, Mario, Daniela, no. ¿todo claro? Sí, sí, sí. Todo claro. Ok. Great. Awesome. Entonces, eh, si les parece, podemos hacer algunos ejemplos. Siempre tomando esto, solo lo copiamos y podemos hacer un ejemplo. ¿verdad? Por ejemplo, ah, quería comenzar con el puzzle, pero bueno. Ay, disculpen. Ok, if you want, we can uh, switch these words, podemos intercambiar estas palabras por ejemplos concretos, ¿verdad? Creo que solo not no lo cambiaríamos, pero lo demás sí. Entonces, ¿qué se les ocurre? Tal vez en español, si lo pudieran ya formular en inglés, sería excelente. Eh, yo. Uh -huh. ¿Eli? No. She is not eating right now She's not here right now Eating eating Ah, oh, she's not eating right now uh -huh. Mario creo que tienes tu micrófono abierto encendido Thank you very much Okay Gracias Right now. Okay. Great. Por supuesto que está correcto gramaticalmente. Sigue la estructura que vemos. Tenemos nuestro subject que es she. Tenemos el verbo to be is conjugado a la tercera persona singular. ¿Por qué? Porque tenemos she. Si fuera you o sí o we ocuparíamos are o, o they y si fuera I ocuparíamos am, ¿verdad? Luego el not es el único que no cambia. La ing verb eating it eat, pasa a ser eating. Entonces esto es algo genial que, que tiene la ing form es que simplemente se le agrega al verbo. En este caso, no hay mucho que ver si, cómo termina el verbo, si va a haber una forma especial o algo así, sino que eating, ¿verdad? Solo le agregamos la ing form. Aunque sí es cierto que a veces, por ejemplo, duplicamos la última letra. Por ejemplo, plan, planear, planificar. Turns into planning. pero son, son muy pocos, son muy pocos ejemplos. Por lo general, pues, eh, al menos yo sí veo esta noción de que eh, para el tema del gerund, solo le agregamos la ing form, Okay. So, this example is absolutely correct. Ella no está comiendo ahorita mismo. Solo con eh, la estructura principal, without the complement, we can understand the meaning of this phrase, right? Podemos entender el significado de que ella no está comiendo ahorita. Aunque no le pongamos right now, si le ponemos, entonces estamos remarcando más, que por supuesto está bien, ¿verdad? Pero por la característica de este tense, de este tiempo verbal, sabemos que si solo decimos she's not eating, entonces nos referimos a que ella no está comiendo en este preciso momento. Ya si le agregamos right now, está excelente. Pero solo con lo anterior se entiende. Ok. That was a great example. Luego tenemos nuestro positive statement. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna idea? ¿Algo que se le ocurra? De ejemplo. I am. I am watching the TV. I am watching the TV. Right. Por supuesto que está correcto. Ese es un poco más fácil, ¿verdad? Porque es en positivo, no tenemos que negarlo, ¿verdad? Pero aún así, pues, siempre es fácil. I am watching the TV. O solo TV, también podría ser. I am watching TV. ¿Y qué sucede aquí? Que aquí yo también puedo hacer una contraction, una abreviación y decir am, ¿verdad? Juntando estos dos, fusionándolos, ¿verdad? Abreviándolos. I am turns into am. I'm watching TV. Y se entiende que si yo digo estoy viendo la televisión. Entonces, la estoy viendo justo ahorita, no la estoy viendo ayer, ni la estoy viendo mañana, eso ni siquiera tiene sentido, ¿verdad? Ni en inglés, ni en español, ni en ningún idioma. Sino que cada tense tiene su característica intrínseca, ¿verdad? Con solo decirle, yo estoy viendo la televisión, pues ya ustedes entienden que es ahorita, ¿verdad? Entonces, por eso decía, se entiende sin agregarle right now, pero podemos. Ponerles, queremos ser más específicos. At this moment. Right? Ok. En este momento, quiere decir. Okay. Great. Then, the yes or no question. What do you think about this? ¿Qué creen? ¿Qué se les ocurre? tal vez um, no usar Are ¿Estás en inglés? Great. Este ejemplo está está muy bien. Ya vamos a ver por qué. Perdón, perdón. That will be here. Okay. ¿Estás estudiando inglés? En este caso, si no sé, va, Por ejemplo, una persona que viva con ustedes y que ya sepa que todos los días de lunes a jueves a las 8 de la noche ustedes tienen clase con el profesor Daniel de inglés. Entonces, llega esa persona y les pregunta, "Are you studying English?" ¿Estás estudiando inglés? Entonces, se sobreentiende que es en ese momento, ¿verdad? Y si fuera, este, alguien, un amigo que ya tienen ratos de no ver, y ustedes tal vez le habían comentado que allá por julio iban a comenzar un curso, y lo ven hasta ahorita al, al amigo ese, este, perdón, allá por principios de septiembre, comenzamos a principios de septiembre. Entonces, el amigo lo ven y este amigo les pregunta a ustedes hey are you studying English estás estudiando inglés por qué y digamos ustedes lo ven en una reunión es evidente que en ese momento no van a estar estudiando inglés por qué creen que eso está correcto tanto en español como en inglés because that uh, the en Uh, is continue your learning English because that maybe the course is not the end. Si, sí. si, sí, por eso. Ok. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien más? No one else. Ok, También fijémonos en algo, eh, como la expansión de la escala de los ejemplos que estaba comentando. Primero decía de un momento puntual en el que, ahorita, alguien en su casa les pregunta: ¿Están aprendiendo inglés? ¿Están estudiando inglés? Um, yes, but in this case, did you change the, the verb, No. ¿Cómo? En ese caso cambiaría el verbo porque sería aprendiendo, ¿no? O oh, estudiando. I'm, I'm sorry, es, eh, por hacer el ejemplo rápido. Are you ah. studying ¿Estás estudiando inglés? Okay. Yes. Ok, digamos, porque es algo que a una menor escala que es más próximo, ¿verdad? En cambio, a ese amigo tenían más tiempo de no verlo. Entonces, digamos que como que la escala temporal se hizo más grande. Y si de ese momento yo digo, eh, sí, estoy haciendo tal cosa ahorita, puede ser de que no sea justo ahorita en ese preciso segundo, sino que lo estoy haciendo recurrentemente. Pero a lo mejor a este amigo tenía seis meses de no verlo y estoy haciendo algo todos los días, de lunes a jueves por las noches, y le puedo decir, sí, mira, estoy estudiando inglés, ¿verdad? Y queda bien, tanto en inglés como en español. Porque también esa escala se expande, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo más grande, un, una comparación más grande de tiempo, ¿verdad? So that will be the reason. So everything depends on the context. Yes. Okay. Great. Por supuesto, el ejemplo sea en la escala grande o pequeña de tiempo está gramaticalmente correcto. Okay, just let me check the, the hour. Okay, vamos a ver esta y luego ponemos el nombre en el chat. Veámoslo primero. Primero veámoslo para prestar atención. Entonces, okay, Jensi, no hay problema. Um, so let's make a final example. Hagamos un último ejemplo, un ejemplo final con la WH word ¿Qué decíamos? Es solo agregarle la WH word al inicio, pero a la estructura. Luego, en el contexto de la oración de la pregunta va a cambiar, ¿verdad? So, what would you think we can write here? ¿Qué creen que podemos escribir aquí? Guardar mm. to making For the dinner. No. What are you making for the dinner. Okay. Okay. What are you? Es como un patrón exageradísimamente común. What are you doing? What are you making? En ciertos casos ocuparíamos doing y en ciertos making, ¿verdad? Siguiendo la regla de que sea ejecutar o crear algo, pero también por costumbre. A veces se suele utilizar con ciertos verbos make y con otros do. Entonces... Ah, ya, 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 como making es como para crear, ¿verdad? Sí. Porque yo y, algo así, no sé. Voy, y, por supuesto, y por supuesto que tiene el sentido de que... Um, de que digamos, voy a hacer un platillo, ¿verdad? Parecería como que lo estoy creando. Pero cuando tratamos de algo así para yo voy a cocinar. Es, o... es preparing, ¿no? Ajá. Ah, es otra vez preparing. Preparing. ¿Por qué? Porque <laughs> suele pasar de que, mm. sobre todo en Estados Unidos, de que allá la gente no tiene tiempo para nada. Entonces, si alguien va a cocinar a lo mejor sea una ocasión especial. Entonces implica una preparación for this dinner, ¿okay? Let me finish it. Para esta cena, para la cena. Okay. What are you preparing for this dinner? ¿Qué estás preparando? Verdad? ¿Qué vas a cocinar? Sí. aunque eso ya son tiempos verbales diferentes, pero se entiende la idea, ¿okay? Entonces, ¿qué estás? La idea que tú querías decir es: ¿qué estás haciendo para esta cena, verdad? Uh -huh. Si no, también podría decirse cooking. Si fuera cocinar cualquier cosa que no implique un horno. Y si implica el horno sería baking. Uh -huh. okay. Great. Good examples. Entonces. ¿Les quedó alguna duda con alguno de los cuatro ejemplos? ¿Algo que comentar? ¿Alguna curiosidad? Lo que sea. Y si no, pues pueden ir poniendo su nombre en el chat. Ok, Okay, thank you for placing your name in the chat. I really appreciate it. Gracias por poner su nombre en el chat. Okay, porque así yo puedo llevar el control de la asistencia. Entonces, let me check the hour. Está muy bien, me parece a mí que fue de mucho provecho haber hecho eh, aunque sorrimo muy bueno haber hecho estos ejemplos porque la plataforma en este caso no tiene una lectura o un audio o un video ejemplificando el uso del present continuous entonces eh, creo que sí era bien importante pues ejemplificarlo nosotros si la plataforma no tiene algo pues lo hacemos nosotros sin ningún problema entonces luego la plataforma dice esto. For the next lesson objective. In this lesson, participants will listen to a conversation between two people talking about their families, size using quantifiers. Ok. Entonces aquí empezamos a introducir los adjetivos cuantificativos. Si, si a veces digo en español cuantificadores. Eso está mal. Y no lo van a repetir. Es cuantitativos. Pero bueno. Transcripción del inglés al español. Y así. Switch. Making switch. A veces comete ese error. Disculpen. Pero sí. Sería esto. The quantifiers. okay. So, what do you think the quantifiers are? ¿Qué creen que son los adjetivos cuantitativos? Son... Adjetivos que nos proporcionan cantidades. Uh -huh. Ok. ¿Y creen que son exactos, precisos o tal vez no tanto? Eh... No son exactos. Porque no son realmente numéricos. Uh -huh. Muchos, tantos algunos. Ok, great, of course. They are not precise. No son exactos, no son precisos. Se pueden acercar un poco a, a la cantidad estimada de la que estamos hablando, pero no van a ser 100% exactos. Para ser 100% exacto tendríamos que dar el número de lo que estamos hablando, ¿verdad? Ya sea por cantidad unitaria o por cantidad... Utilizando una unidad de medida. ¿verdad? But this will be the definition. We use them to describe the amount of something. En simples palabras, ¿verdad? Son palabras que utilizamos para describir la cantidad de algo, de cualquier cosa. Para describir si algo es bastante o poquito. ¿Okay? Entonces, aquí los tenemos. Esos son los que proporciona la plataforma. Pero yo eh, a, no es de hacerle tantos cambios, sino agregarle un poco de información. Entonces, yo preparé esto. Pero por supuesto que esto lo vamos a ver mañana. Ahorita ya se acabó el tiempo. Solo quería introducirlo. No sé si alguno quiere ir pensando en ello. Pues eh, por supuesto que puede hacerlo. Mañana los veríamos con todo. ¿Ok? No sé si quedó alguna duda del tema de esta clase o de clases anteriores, lo que sea. Algo? No. no. Everything's clear? No, teacher. You are. No, okay. I'm glad to know that. bien, bueno, ya ya. Entonces, si no hay dudas, podemos terminar nuestra clase de hoy en este momento. ok that's great. It's a pleasure to be with you again. Have a nice, Have a nice right. night. Again, you Thank you. Good night. Good you. night. Bye bye.